Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Nos congrega hoy la memoria de Nuestra Señora la Virgen del Rosario para que encomendemos en este mes de mayo, a través de Santo Rosario, mes de octubre, perdón, de Santo Rosario a todas las misiones en el mundo entero. Sabemos que la Señora del Rosario es la patrona de las misiones como tal en todas partes del mundo. Entonces, que María Santísima hoy nos acoja en nuestra oración, la presente siempre hasta su Hijo Jesús, que es la dinámica que siempre hacemos de este día. En la bondad se sientan para que escuchen las intenciones de hoy de la Santa Misa, que son intenciones un poquito más largas, porque son las intenciones tanto de los días de la mañana como las intenciones de la misa transmitida como tal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es el antífono de la misa, no es para rezar la Santa Misa, la Ave María. Bueno, hoy hacemos una acción de gracias a Virgen de Rosario por la salud de Isben, de Judith, de Ceres, de Carolina, de Marta, de Yolanda, de Andrés, de Irene. Una acción de gracias de Carmen Rocillo, la Virgen del Rosario, al Inmaculado Corazón de María, de Carmen Rocillo, y también a la Virgen del Rosario, Carmen Rocillo. Oramos por la empresa, acción de gracias, la empresa Aborígenes Artesanías S.A.S. Acción de gracias por el cumpleaños de Jordi Duarte, intención de su tía Marta Duarte, para el día de hoy. Dios bendiga a don Jordi abundantemente. Al Sagrado Corazón de Jesús y a María Auxiliadora, a la familia Guarín Martínez, por la salud de Gladys Guarín Guarín. A María Auxiliadora, intenciones laborales de doctor Jaime Arturo. A la Virgen de Guadalupe, hoy sábado, y a la Virgen del Rosario, la familia López Peña y Katia López. Por las intenciones de Sebastián y Valentina, por el feliz y sano nacimiento de su hija Paulina. Don Marco José Ahumada Sandoval, su salud, a de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomiendo a doña Fabiola. La salud de Yomaira Valenzuela, de Estefany Martelo e Isabel Oviedo. Salud de Marisa Díaz y Evelia Gómez, su hermana, de Clarice Cerda, de Miriam, de Inés García, de Ana Mercedes y de Ivana Lucía. Las intenciones laborales de María Carolina Arisa Polo y del matrimonio Farero Arisa, así también como la salud de doña Damiana. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, y Fernando, Juan José, Alberto, Alonso y María Cecilia, los encomienda María Claudia, Juliana y Carolina. Éxitos de las familias Morales Sergio, Chagüe Omada, John Cuomo, Maricuomo. Proyectos y bienestar de la familia García, Cormane y Cerda. Hermanos difuntos, Beatriz Mercedes, Enrique Espinedo, en sus 23 años de fallecida, la encomienda de su hermana Ena y su familia. Juan Pernel Lanusa, don Óscar Uribe Salazar, en sus 8 días de fallecido, la encomienda a sus familiares. También don Adolfo Rada de la Cruz, en sus 10 años de fallecido. Rafael Cera, Olga Omaira Otero, Imera Cardona, Nicolás Javier Molina, Fabiola Serge de Serge, Gilberto Cerda, Alfonso Acosta, Ginny Osío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Galo Serge, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre, Luis Díaz, hijo. Estas intenciones las traemos aquí ante el altar del Señor para que Él a todos nos escuche y a todos nos atienda. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor, nacido de las entrañas purísimas de María, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Hermanos muy amados, pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de Cristo tu Hijo, y aún por los méritos de su pasión y su cruz, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llamaba de los Olivos, que dicta de Jerusalén lo que permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la casa donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Feo, Simón, el Celotes y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellos María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno a
al Hijo del Padre Eterno. Aleluya. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, será grande, y se llamará Hijo del Altísimo». Porque el Señor Dios le hará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y está de 6 meses el que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Es interesante mirar el momento de la Anunciación como un momento de oración, porque en realidad, si usted se pone a pensar, hablar con Gabriel, que es un ángel, es hablar con Dios, porque Gabriel significa mensajero de Dios, perdón, fortaleza de Dios. Ángel significa mensajero de Dios. El diálogo de María con Gabriel es una oración. Es oración, como cualquiera que habló con Jesús también oró. María los 30 años que tuvo a Jesús con él en su hogar, cada vez que hablaba con Jesús estaba orando, porque Jesús es Dios. Y después no es que ya no esté con él en el hogar, no es que estuviera con él, pero ya Jesús estaba en la vida pública y ahí María también hacía parte de eso. Y el evangelista San Lucas, a través de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que María perseveraba en la oración con los apóstoles, mientras venía el Espíritu Santo. Creo que alguna vez se los he hecho saber que la primera que hizo una novena de oración fue la Virgen Santísima.
que quedó en oración desde el momento de la ascensión de su Hijo Cristo, 9 días haciendo la novena al Espíritu Santo, y el 10º día llega el Espíritu Santo en Pentecostés. La novena más bíblica, la novena más antigua, la hizo la Virgen, los apóstoles, y fue desde el día de la ascensión hasta el día anterior a Pentecostés, y al otro día, el 10º día, viene el Espíritu Santo. Es decir, podríamos decir, el Espíritu Santo es una respuesta también a la oración de la Santísima Virgen María. Y si justamente en el contexto de oración miramos nosotros esa anunciación, en el fondo es lo que estamos haciendo en el Santo Rosario. El Santo Rosario no es sino una corona de 50 salutaciones a la Santísima Virgen María. 50 saludos. No sé qué oración después del Padre Nuestro pueda parecerle al Señor mejor que el Santo Rosario, si es la oración con la cual uno le está recordando a Dios el saludo que Él le manda a María para que ella quede embarazada, que es la primera parte de el Ave María y el Santo Rosario. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor está contigo. Eso se lo dijo el ángel, y se ve el ángel, se lo dijo Dios. Después viene el saludo que el Espíritu Santo, así dice la Escritura, le da a María a través de Isabel. En aquel momento Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Decimos nosotros el Jesús ahí, Isabel no sabía el nombre todavía. Bendito el fruto de tu vientre. Y ustedes recuerdan, Isabel termina: de dónde acá que la madre de mi Señor venga a visitarme. Pero esas palabras que están en el Ave María son el saludo del Espíritu Santo a Isabel. Hasta ahora va quedando una oración muy bíblica y muy teológica. Es el saludo de Dios a través del ángel y el saludo de Dios Espíritu a través de Isabel. Y después viene la iglesia agradecida y termina diciéndole: Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y hasta ahí terminó la Ave María. Yo no molesto últimamente mucho, pero no me gusta y no me parece que ustedes anden inventando rabitos a la Ave María. Porque la Ave María es así, así está en los libros y así está en los folletos y así está en las cosas. Ruega por ella y por nosotros pecadores. ¿Cuál es ella? ¿Quién es ella? Ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Es a ella? ¿Quién será esa señora que se ganó ese puesto en el Ave María que no lo conocía yo? Pues, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ningún Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. La oración no dice y Madre nuestra. No lo dice. No invente. No le meta esos rabos. Entonces, la Escritura nos regala las dos primeras partes de la de María, que es la que constituye el Santo Rosario. Son 50 veces que usted le dice a María Santísima que el ángel la saludó. Y 50 veces, por ejemplo, hoy en la parroquia de Tor Coloma van a hacer el rosario ahorita en la mañana, los misterios gozosos, y en el mediodía los luminosos, y en la media tarde los dolorosos, y en la noche los gloriosos, para que durante todo el día de hoy se recen los 4 misterios, los 4 clases de misterios del Santo Rosario. Hace 200 veces que por lo menos se le dice a Dios el saludo que le dio a María, y yo estoy seguro que Él está siempre pendiente de eso. Por eso el Santo Rosario tiene tanta fuerza, y tantos sacerdotes, y tantos padres, y tantos papas, y tantos santos, creen en la efectividad y en la fuerza del Santo Rosario. Ustedes ven que los que son muy cristológicos, y eso está muy bien, fíjense lo bonito que es esto, ven la cruz de Cristo como la escalera que lleva al cielo. Hay un canto de lo que hace Rafael Maribón a vez en cuando, dice que la cruz de Cristo es la escala de Jacob.
Es decir, el escala de Jacob que lo vio fue, la base está en la tierra y la punta ya está en el cielo, igual que la cruz. La cruz, la base está en la tierra y la punta en el cielo. Y la mayoría de los videntes marianos, la mayoría de los místicos marianos han visto en el Santo Rosario, fíjese, si usted no sube por una escalera porque se la quitaron, por lo menos va a subir pescado por María, que es la que tiene el Santo Rosario, y agarrar el rosario se lleva a la gente. Esa es una visión que ha tenido mucha gente y una muy bonita forma de presentar cómo María tiene misericordia de las almas del purgatorio y las va como pescando. Agárrese el rosario y venga para acá. La cuerda que ella lanza, la soga que ella lanza al ahogado, en este caso ahogado en las llamas del purgatorio, es el Santo Rosario. Esta parte última no es tan teológica ni tan bíblica, pero sí está en el corazón de mucha gente y está en la experiencia espiritual de mucha gente y la experiencia mística de mucha gente. El Santo Rosario es de las primeras cosas, porque se identifica con María, yo se lo dije a ustedes allá, un alma que Satanás piensa que ya tiene para él, empieza a aborrecer a la Virgen y por lo tanto el Santo Rosario, empieza a aborrecer la Eucaristía enseguida y todo lo que tenga que ver con el Papa y esas cosas. La Virgen está ahí primerita para que el diablo diga enseguida, fuera con ella, fuera con el Rosario, fuera. Y dense cuenta, es una persona católica que empieza a perder su devoción. Lo primero que deja es el rosario, lo primero que dice que esa es esa repetición de la repetidera. Eso es como uno repite como un loro. Cuánta ignorancia. Antes había una frase muy popular que decía, católico ignorante, futuro protestante. Y sí, coja el Salmo 147, a ver cuántas veces dice el Salmo, porque eterna es su misericordia. Y es un salmo, y porque tiene su misericordia, porque se llaman salmos litánicos, es una oración litánica. Y en la Biblia hay muchas oraciones litánicas. Al Señor este ciego Bartimeo, repitió como 48 veces, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad de mí. Y usted no es capaz de decir en la misa que ten piedad, porque es una repetición de repetidera. Y ese Señor hizo que Jesús le hiciera caso, nada más diciéndole que tuviera piedad de él, y ya no dijo más nada. Cállate, deja de estar repitiendo como loro. Y seguía él diciendo y Jesús le puso atención y lo sanó. El rosario es una oración litánica porque lo hacemos como una letanía. Es cuando usted repite una y otra vez la misma oración, como la que nosotros hemos creado aquí de los corazones de Jesús y María. Es una oración litánica. Y están perfectamente válidas. Pero como nosotros católicos, todo lo que nos dicen que está malo, pensamos en serio que así es. En sí vamos dejando el Santo Rosario. La Santísima Virgen María, muchas de las vocaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, Lourdes. ¿Qué tiene la Virgen de Lourdes? Un fajón por aquí y el Santo Rosario colgado a un lado. Las vírgenes que aparecen en Chiquinquirá, es la Virgen del Santo Rosario de Chiquinquirá. Porque lo que hace la Virgen no es decir, miren, récenme a mí que soy la más importante. No, tal vez está diciendo, recen conmigo. Santo Rosario, más que rezarle a la Virgen, es rezar con la Virgen, porque ella está recibiendo lo que el ángel le dijo a ella, su diálogo con ella, lo que Isabel orando le dijo a ella, llena de Espíritu Santo, lo que la Iglesia reconoce en ella, el Padre Nuestro, el Señor Jesús, es orar con ella. Y entonces por eso le gusta, recen el Santo Rosario, ya sabe que el Santo Rosario le agrada muchísimo a su Hijo Cristo. En Fátima, en el fondo, ¿qué fue lo que mandó a hacer la Virgen a esos tres pastorcitos? Rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario constante reza y la paz del mundo el Señor dará. Ahí está. Me encanta esa devoción por lo simple que es, por lo directa que es. Y aquí podría seguir yo diciendo muchas cosas acerca del Santo Rosario. Entonces, hagamos el Santo Rosario, especialmente en este mes de octubre, por las misiones, y pidamos a María Santísima que ore con nosotros, al Padre Dios, al Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre.
Hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Ah, Señor, que nos preparemos dignamente con estos santos dones, y que celebremos de tal modo los misterios de tu Hijo único, que merezcamos ser dignos de tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo, nacido de la bienaventurada Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal. Al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural, por la muerte de Cristo. Ella, esperando con todos los apóstoles la venida del Espíritu, unió sus oraciones a las de los discípulos y así se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío,
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, no vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al arzobispo Pablo, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta mañana del sábado recuerda a tus hijos difuntos, a Beatriz Mercedes, a Enrique Espinedo, a Juan, a Julián Pernet Lanusa, Óscar Uribe Salazar, en sus 8 días, Adolfo Rada de la Cruz, Rafael Cera, Olga Omaira Otero, Imera Cardona, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Fabiola de Cerce, Gilberto Cerda, Alfonso Acosta, Ginio Cío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Humada, Mani Nieto, Jojo Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz Muñoz, mi hermano. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Jordi Duarte. Ten misericordia de la empresa Orígenes. Ten misericordia de todos los devotos de la Virgen del Rosario. Ten misericordia de todos los que realizamos, hacemos el Santo Rosario a diario. Ten misericordia de las familias que oran unidas. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, como San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe.
conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te congojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Bienaventurada eres, Virgen María, porque de ti nació el Hijo del Padre Eterno. Amén. Aprender mucho de ti.
ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Beatriz, Mercedes, Enrique Espinedo, Julián Pernel Lanusa, Óscar Uribe Salazar, Adolfo Rada de la Cruz, Rafael Sierra Alcalá, Olga Omaira Otero, Jimena Cardona de Valle, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Fabiola de Sergio, Gilberto Cerda, Alfonso Acosta, Ginny Ocío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oración a la Virgen del Monte Carmelo. Gloriosa Virgen del Carmen, bienaventurada Reina Madre de Dios, tú que desde las alturas del Monte Carmelo has sido la estrella del mar, guiando a los marineros peregrinos que buscan a tu Hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel. Tú, que has prometido guiarnos definitivamente al cielo, librándonos de las penas del purgatorio, danos, Señora, la confianza en tu poderosa intercesión para que nos guíes por las borrascas de esta vida hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza. De tu mano, Madre del Monte Carmelo, vamos seguros al viñedo que plantó el Señor. A Jesucristo, nuestro santo monte de salvación. Amén. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes anunciamos este sacramento, la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión y su cruz, merezcamos participar del gozo de la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento. Bueno, una invitación que les tengo para esta próxima semana es la siguiente. El día jueves 12 de octubre, la hora santa de la mañana, voy a hacerla con motivo de mi aniversario presbiteral, 29 años de sacerdocio, cumplo este mes el 16 de octubre, pero voy a pasarlo, Dios mediante, y creo que así va a ser. Ese 16 voy a celebrar la misa en el Monte Carmelo, justamente allá en Israel, porque el primer sitio donde vamos es allá. Creo que va a ser allá mi misa de... Allá los encomendaré a ustedes. Pero antes de irme, quiero dejar celebrada mi fiesta de sacerdote. Entonces, el jueves 12 de octubre, la hora santa que vamos a hacer, además, porque también como mi despedida en el sentido de irme para allá, esa peregrinación. Y el día 14, es decir, esta misma misa de hoy en 8 días, va a ser la misa solemne de mi celebración del aniversario sacerdotal. O sea que esta misa va a ser un poco más larga y seguramente un poco más concurrida, porque yo invito a todas las personas que son mis amigos. En estos 29 años de sacerdocio, Dios me ha regalado muchas personas amigas. Entonces, esta Eucaristía de hoy en 8 días será mi misa de ordenación sacerdotal. Y les pido pues mucha oración para que esta peregrinación que voy a hacer no es un paseo, no es una excursión, no es que dice, padre, usted hizo Jerusalén, usted hizo Nazaret. Yo no hago nada, eso lo hizo Dios. Yo voy a peregrinar allá. La gente que dice, ya yo hice Roma, ya yo hice, no sé. No es una excursión, es una peregrinación. Mi hermano Javier este año cumplió el 16 también de mayo, 25 años bodas de plata, y con su comunidad va a celebrar con una peregrinación sus 25 años. Y como resultó una cantidad de gente impresionante, entonces me pidió el favor que lo auxiliara, y vamos a ir los dos sacerdotes, dos hermanos. Ya la primera vez que fui también fue por invitación de él. Y esta octava vez que voy a ir, también es invitación de mi hermano Javier. Así que oren mucho por eso. Jueves en la mañana, la hora santa, y sábado, en este horario, la Eucaristía de Acción de Gracias. El día jueves, por si acaso, yo estaré repitiendo, pero es mejor que de ahora lo sepan, ese día jueves, que es el día que juega Colombia, por cierto, la misa de la tarde será a las 5:30. 5:30 de la tarde. El padre está bien en el partido, de pronto por esa misa más tarde. De pronto sea por eso, quien dice que no. Pero ustedes ya se darán cuenta ese día que el padre de ese día no soy yo. Entonces, a las 5:30 de la tarde del jueves, la Eucaristía. En la mañana sí estaré celebrando con ustedes la hora santa y la Eucaristía. Me propusieron así de rapidez una cosa que me dice Rafa aquí. Yo te entiendo tu devoción mariana y te la felicito y te la apoyo, pero les propongo a ustedes, los que están aquí, los que me están escuchando, viendo por la transmisión, Rafa, coge las 4 de la tarde antes de la misa y después de la misa, es decir, puedes hacer 2 misterios antes de la Eucaristía. No, así no. Es 2, 3, no es que esté abierta la iglesia todo el día, no. Que a las 4 de la tarde puedes venir a hacer los 2 primeros grupos de misterios. Se hace la misa y termina la misa y siguen con los otros 2 grupos de misterio. Así lo pueden hacer. Es más práctico y no nos copiamos de la Torcoroma. Sí, ya están haciendo todo el día Santo Rosario. Muy bonito, pero lo planearon muy bien planeado y eso está ahí. Entonces nosotros los que querramos, a las 4 tendremos los 2 bloques de misterios gozosos y luminosos, y después de la misa de 5 a las 6 los
dolorosos y gloriosos. Entre otras cosas, si se dieron cuenta, oración colecta de hoy le recordó a Dios que lo que hacemos en el rosario es celebrar los misterios de la salvación, de la vida de Cristo. Eso es, por muchos años que la gente no tuvo acceso a la lectoescritura, el Santo Rosario fue la Biblia de mucha gente. Conocieron por los rosarios rezados y por los rosarios puestos en los vitrales, por los viacrucis puestos así, porque la gente conoció lo que decía Biblia porque no sabían leer ni escribir. Muchísimos siglos. Y se mantuvo la fe. Y aquí estamos. De pie todos. Entonces, los que quieran, 4 de la tarde y después de la misa de 5 para hacer el bloque completo de los 4 grupos de misterios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Los que se pueden quedar para la oración con la coronilla se quedan. Y los que se van, que tengan un día muy feliz. Tomen la coronilla de los Sagrados Corazones en su mano y ubican el corazón rojo primero, que está al final de está en uno de los extremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomamos el corazón rojo en la mano y decimos todos: del Sagrado Corazón de Jesús al Inmaculado Corazón de María. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, salva a Colombia. Tomamos el corazoncito transparente que para nosotros nos recuerda e invoca el Inmaculado Corazón de María. Esta decena de vueltas, estas acuratorias de vuelta, vamos a hacer por las intenciones que cada uno de ustedes trae a la Santa Misa y a esta coronilla. Todos, del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.
Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Monte Carmelo. Ruega por nosotros. Nuestra Señora Virgen del Rosario. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María.